respecto a nuestra gamba, ¿has traído una carta para vos? Una carta. ¿Cómo se te ocurre interrumpirme en este momento? Es urgente. Eso parece. Estimado inspector Metelagamba, nos dirigimos a usted ya que es la única persona que creemos que puede resolver este caso. Debido a su larga trayectoria y a su éxito en la investigación en el conocido caso Anchoa, ponemos toda nuestra fe y confianza en que usted lo pueda resolver con la mayor agilidad posible. Le adjuntamos alguna información de la que disponemos, esperando que usted continúe con la búsqueda de los sospechosos y proceda a su detención. Necesito información. Quiero nombres. De acuerdo. Entra. Si me trae gamba, ya lo tengo. Tengo información. A ver, eres un crack. Pan comido. Manos a la obra. A este me lo pillo. Soy inspector Metelagamba. Abre, por favor. Hostia.
Soy del Ministerio de Extinción, está usted detenido. Venga, vamos. Está detenido por causa de un robo de extinción. Usted se ha comido los últimos huevos de gallina que quedan en el planeta. Empecemos el interrogatorio. ¿Usted utiliza Google el día a día? No, no utilizo Google. Voy en patinete. No, soy más de sí. ¿Toca usted la guitarra? No, toco el flautín. Lo comimos por la tarde. ¿Te lavas las manos antes de mear? Antes y después me lo lavo. Sí, siempre. Con jabón de lagarto. ¿Suele ir en bolas por la calle? No voy en bañador y con toalla y bañador. Solo por la calle de Madrid. Pero nunca he estado en Madrid. ¿Ha comido en los últimos días algún huevo de gallina? No, no, no. No, huevo, soy vegano. Jamás lo haría. Va contra mis principios. Tengo las pruebas. Usted se ha comido una tortilla. Ese no soy yo. Es mi gemelo. Pero si usted no tiene hermanos. Está detenido. Usted se ha comido un flan de huevo. Oh, me han pillado. Nunca más puede comer pan de huevo. Ahora me toca buscar y requisar los últimos huevos del planeta. Ya estoy preparado. Aquí están. Están aquí. Eureka, gracias a mí, la humanidad va a seguir teniendo huevos. ¡No! ¡Siempre meto la gamba!